many people come to Hawaii and they come to take. And I don't agree with that. We are here to be in service, and we are here in service to the land. Necesitamos alimentar este mundo a nivel sustentable y tenemos la oportunidad de hacer esto en el mar. Bastante bien. Hawaii's kind of been like a savior to me. It's paraíso, ¿no? But it's also a mental paradise. Los latinos somos muy diversos. Pero si tenemos algo en común, es que nuestras raíces son fáciles de trasplantar. Vayamos a donde vayamos, las llevamos con nosotros y las mostramos a través de nuestras comidas. Ella es Patricia Vélez, periodista y amante de la cocina. Viajamos con ella a Hawái y recorrimos tres islas. Entre vacas, cabras, playas y volcanes, encontramos gente que vive muy apegada a su tierra. Hawái es el estado más joven, incorporado en 1959, y es uno de los más diversos del país. Aquí se fusionan diferentes culturas y sabores, indígenas, asiáticos y, aunque no lo creas, también latinos. Nuestra primera parada, el restaurante Maya's Tapas and Wine, en Oahu. Me acuerdo estar en la cocina con mi abuelita haciendo como unas ollas de frijoles y tortillas de mano y todo eso. Y la cosa es que cuando todos mis primos y primas estaban afuera jugando, yo me quedaba dentro con ella. Being inside the kitchen, it's a way of remembering where I come from and who I am. Entonces, I kind of just forget about everything else. Y lo más importante es darles de comer. Enseñarles que aquí estoy. Su llegada a Hawái no tuvo nada que ver con la cocina. Lamont necesitaba escapar de la vida problemática que llevaba en El Paso, Texas. Su hermana lo apoyó para que se inscribiera en la Guardia Costera. Un día, el compañero que se encargaba de preparar las comidas se ausentó. So me preguntaron a mí if I wanted to cook on that patrol. Entonces le dije que sí, and I liked it, so I told him that I wanted to become a cook. Ahorita vamos a hacer unos pinchos, our spicy chicken pinchos. Oh, okay. Okay. Ahora sí. Te los pongo, ¿verdad? Sí. El palito y todo, uh-huh. No importa. Todo, todo así. Okay. Nuestra salsa que hacemos aquí en la casa, que viene siendo de chile de árbol, la que me enseñó mi abuelita. Y luego entonces nomás le ponemos, sí. Por eso le ponemos miel para que esté bajando así. Un poquito. Uh-huh. Cuando andaba en la guardacosta, yo tenía un jefe, and he was trying to tell me that if I opened up a restaurant within 2 years, I was going to be a drunk and a failure. That pushed me. Y ahí está. Eso es lo que me empujó más. I said, you know, to prove him wrong, y decirle que no, te voy a enseñar lo que puedo hacer. Ese reemplazo inesperado le despertó el alma de cocinero que llevaba adentro. De allí, fue a la escuela culinaria y meneó las sartenes en varios restaurantes de Hawái hasta que la llegada de su primera hija, Maya, le impulsó a cumplir otro de sus sueños. Abrir su propio restaurante. No los puedo llevar a mi casa, a mi abuelita, porque no está, ¿verdad? Entonces, that's why I decided to open up a restaurant and do the food that I'm doing. To kind of just show the local people and say thank you. ¿Con qué comenzamos? Pensando en el menú, la que es mi más favorita es las patatas bravas. Eso me acuerda de mi mamá, porque cuando tuve niño nos hacía papas con chorizo. Entonces mi hermana y mi hermano siempre le poníamos miel, ¿verdad? And that's one of the dishes here that just reminds me of home. Every time I make it, every time I eat it, it takes me back to my childhood. With all the Spanish food with the local ingredients, every time I make a dish, that's what I think about. How would my grandma eat it? So, viendo las personas cuando están comiendo,
You know, they have a big smile on their face and everything. It kind of helps me forget about my past and focus on my future. Yeah, so what you do is you want to start with little circles, and then you just keep going little circle, little circle, little circle. You guys take turns, how about that? That's not a circle and that's not a little. Para Lamont, el restaurant no lo es todo. Recoger a los niños de la escuela y aprender a surfear con ellos es otro de sus éxitos alcanzados en Hawái. Y vivir según lo que él llama el Aloha Spirit. Aloha can mean so many different things. Word for word, aloha quiere decir hola, quiere decir adiós, pero también quiere decir todo lo que está dentro de un corazón. It's a way of life, it's a way to live. And that's, I think, what's made me a better person is understanding that and knowing that I've always had that in my heart, and we all do. Until you come out here to Hawaii and actually live it and see it, it's kind of hard to understand. But it gives you that chance to figure out who you are and to become the best you. Pero mucho antes de que Lamont llegara a Hawaii, ya hubo otros hispanos que trajeron nuestra cultura a estas tierras. Los Paniolos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de ellos? ¿No? ¿Y si decimos cowboy? Los Paniolos son vaqueros hispanos que llegaron a Hawái en el siglo XIX. Todo comenzó en 1793, cuando al rey Kamehameha I le regalaron reses. Fue la primera vez que el ganado pisó suelo hawaiano. Pero al pasar los años, se propagó de tal forma en las islas que fue necesario traer ayuda desde el exterior para controlarlo. Aquí es donde entran los Paniolos. Ellos fueron a Hawái a enseñar cómo cuidar el ganado, siguiendo las técnicas y enseñanzas que los españoles trajeron a las Américas. Así, los vaqueros o Paniolos se convirtieron en una parte importante de la cultura del estado. Esta pequeña isla es de las más verdes y salvajes de Hawái. Su selva tropical fue el escenario ideal para las películas de Jurassic Park. Aquí, en Rancher's Daughters Reserve, la tradición vaquera es parte de la historia familiar de Charlene. Ella y su hermano Brian producen carne siguiendo las enseñanzas que sus bisabuelos trajeron desde España y Portugal. Aunque su herencia hispana es lejana, la llevan con mucho orgullo. I want to educate people like, no, it's not just a romantic tale. If you know where to look, it still exists. And that's the kind of ranchers I want to keep alive. There's some guys out there that are doing it from the heart. And they may not have all the meat in the world, but what they do have available is like something special. So that's why I wanted to continue. No es común ver mujeres al mando de un rancho ganadero. Charlene rompe con ese estereotipo. Aquí todo se hace a la antigua, con mucho trabajo manual. Desde la cría de ganado hasta cómo procesan la carne para sacar el máximo provecho a cada res. When I moved back home, everybody wanted to eat grass-fed beef, and for me that was like a new term. I'm like, what are you talking about, grass-fed beef? For us, it was just the norm. I guess they figured out how healthy it was for you. But I would hear complaints all the time. They would be like, oh, but it's gamey, or it's too tough, and this and that. And it just made me think like, oh my gosh, what are you guys eating? I'll show you good meat. You step back and you think about it all, you're like,
continuing a legacy and a tradition that's been around for a long time. I don't know, you feel like a sense of pride about it. And I feel like I'm doing something important, so that's why I think I want to keep going. I had older brothers and they would be doing stuff and I was like the little sister trying to keep up with them. I wanted to be just like them. And I don't think they thought I would probably do what I'm doing. My mom always kept me in the house, like, yo, you should be doing this or go sewing lessons. But I was always more interested in what the boys were doing outside. So I ended up doing it. Los antepasados de Charlene llegaron a Hawái después de un largo viaje en barco desde Portugal y España a finales del siglo XIX. Sus bisabuelos, Antón Martín y Manuel Andrade, se convirtieron en paniolos. Pero fue Manuel quien comenzó a criar ganado en las mismas tierras, donde ahora lo siguen haciendo Charlene y su hermano Brian. Now I like to collect all the old stuff because it's like it tells you all these stories about the past. Past stories inspire me. I feel like our ancestors had such hard lives and they came from nothing. So don't be a baby. Stop complaining. Shut up and make something of yourself. Con su rancho, Charlene y su familia quieren ayudar a que la alimentación en Hawái sea sustentable, con un manejo respetuoso de los recursos y el medio ambiente. Lo mismo quiere Federico, pero con el alimento que viene del mar. Este planeta tiene mucha gente y esta gente requiere comer. Necesitamos alimentar este mundo a nivel sustentable. Y tenemos la oportunidad de hacer esto en el mar. El trabajo que hago acá es cultivar peces que eventualmente van a ser consumidos por humanos. La manera que cultivamos estos peces acá es algo diferente. Estamos cultivando estos peces en mar abierto y esto ayuda en que no tengamos impacto en el medio ambiente. El trabajo que yo hago es que yo manejo el laboratorio donde criamos toda la cría que eventualmente va a estar mantenidos en las jaulas. Es algo super high tech, casi science fiction. Para. Jaulas inmensas. Como es algo muy complicado, mejor lo simplificamos. Y Patricia estuvo ahí para entender cómo funciona. El trabajo de Federico comienza paradójicamente en tierra. Ahí, unos peces reproductores ponen huevos, de los que salen unas larvas que se ven así. Las alimentan con plancton que producen ahí mismo, hasta que los peces alcanzan el tamaño necesario para ser transportados a las jaulas. Este hispano está a cargo de un laboratorio pionero en Estados Unidos que cría peces en alta mar. Que sea en el mar profundo no es un detalle menor. Es más cercano a la vida natural del pez. Y las corrientes ayudan a evitar que se acumulen desechos innecesarios. Lo que estamos haciendo ahora es realmente utilizando tecnología que va a ser el futuro de alimentar el mundo.
A ver. El pez se llama Hawaiian Kanpachi y es riquísimo. ¿Y este pescado tiene espina? No, eso es lo buenísimo, que realmente no tiene huesito. Es otra razón que nos gusta, que para procesar no se tiene que sacar espinas. Que el salmón es todo un tema, ¿no? Hasta hay máquinas hechas nomás para sacar la espina. Ajá. Pongo el primero contra... Espérate, ¿cómo tú lograste ponerlo? ahí está. Yo como argentino me siento muy orgulloso de poder desarrollar este proceso utilizando mis raíces latinas y realmente siento que soy un representante de mi cultura y quiero dejar una buena impresión. Casi. You got it. Un poquito picante. Pero está buenísimo. Ahí estamos. Voy a buscar el resto del grupo. Yo me crié rodeado con gente, familia, riéndonos, llorando, muy emocionales, ¿no? Y es algo que ayuda mucho en mantener este equipo bien tight. Hawái tiene un serio problema. Entre el turismo, el crecimiento demográfico y la poca producción de alimentos básicos, no tienen suficiente comida para abastecerse. Por eso, depende casi exclusivamente de lo que importa. Maraya González es una agricultora de origen colombiano que está ayudando a que Hawái recupere su sustentabilidad alimenticia. En esta finca estamos intentando de hacer sustainable agriculture. No hacemos una monocultura. No tenemos solamente una planta. Nosotros tenemos pana, café, turmeric, chayote, aguacates, piñas, cocos, mangos, papayas y plátano, de plátano, grande y verde. Y yo estaba muy excitada por eso porque eso me sienta como es muy colombiano para mí. Algo muy diferente a lo que se encontraron Maraya y su esposo Canán cuando tomaron las riendas de la finca. Aquí, antes solo se plantaba café y macadamia. Para nosotros fue muy importante de tener comida acá en la finca. Nosotros podemos comer, la gente que vive cerca de nosotros pueden comer y también nuestros niños podían comer. So, that way. This is what we're gonna do. Put your gloves on. Dump out the pots. Yeah. We are here to preserve that. We are here to continue showing and demonstrating that Pacific Island agroforestry, the type of agriculture that has been happening here for thousands of years, is actually very sustainable for Hawaii and is actually incredibly important to maintain because when we get these big events, such as a hurricane or a natural disaster or the ship doesn't come, we have a variety of foods that we're able to give. La población de Hawaii es una de las más aisladas del mundo. Vive a 2.500 millas del continente y debe importar el 85% de los alimentos. No tiene mucho sentido si uno considera que el suelo de Hawái tiene mucho potencial. En gran parte, gracias a esto. Además está decir que el origen del archipiélago de Hawái es volcánico. La paradoja de una erupción volcánica es que aunque cause destrucción, con el tiempo ayuda a que el suelo se vuelva fértil y rico. Perfecto para cultivos, como los que trajo Maraya desde Colombia. And we're also using the knowledge that we have from my family, from the people of Tayrona in Colombia. I started small with my now husband, and I also started with my chosen family who invited me to be here because they saw that I could be of service. As that grew and as I was able to be of service and able to help,
I was able to widen my community and widen my circle of friends hugely. We're basically a cooperative of families that share our food and help to uplift each other. That sense of abundance gives our children such a strong foundation to help to manifest abundance in their life and to also understand that our earth here is helping us and we are in service to her. Y así nos vamos de Hawái, sorprendidos, pero no extrañados del aporte latino en el resurgir de las islas. Con hispanos que viven en sintonía con la naturaleza, que buscan un desarrollo sustentable de los alimentos, que conquistan paladares con los sabores humildes de su familia, y que honran el trabajo revolucionario de sus antepasados. Latinos, que de una u otra manera son pioneros culinarios.